estabas bien equivocado, Camilo. He llegado tan alto que ni a los gringos tengo que obedecer. Chapo's out of control. It's time for him to fall. Tú sigue abriendo rutas, que de la producción me encargo yo. Las ganancias han aumentado tanto que el dinero ya no tenemos que contarlo, sino pesarlo. Esto es gracias a que controlamos la frontera. Siempre supiste que llegarías tan lejos. Siempre supe que quería más. Y todavía quiero más. Haz con un laboratorio y quiero que este lugar se convierta en una pequeña ciudad. La ciudad digna de la organización más grande del mundo. Cuando el laboratorio esté funcionando al 100%, estimamos producir más de 100 kilos de droga sintética al día. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, compadre! Conrado, te presento a mi hijada, Berta. Tu futura esposa. Encantada. Berta se parece más a ti de lo que te imaginas, Conrado. Ella también quiere llegar a ser presidente de México. Berta necesita una plataforma y ser una gran primera dama. Es una buena forma de comenzar. Tú, Conrado, necesitas limpiar tu imagen. Y Berta es una experta para eso. Tienes una linda esposa, Conrado. Muchas gracias, señor. Su único defecto es ser del PTI. Las buenas impresiones, Berta, se ganan con inteligencia, no colgando un cuadro en la pared. Lamentablemente, la imagen también es importante. Ese es el juego, Conrado. Y si quieres llegar a lo más alto, tú tienes que saber por ahí. Usted ha tenido puestos claves en los dos últimos gobiernos. ¿Asume alguna responsabilidad ante la ciudadanía? Fue acusado directamente en Narcomantas de brindarle protección al Chapo Guzmán, señor secretario. Por tu bien y el de Don Sol, lo mejor será que se abra una comisión de investigación en el Senado. Si encuentran algo, lo cortas a tiempo para que no te hunda con él. Y para que tú ocupes su puesto. Su turno, diputada. Confío en mi marido. Voto porque se apruebe la investigación. No van a encontrar nada. He sabido cubrir muy bien mis huellas. Tenemos que hacer que salgas bien librado de esa investigación. Si no, Esteban tendrá todos los elementos para sacarte del juego. Y ahí sí, puedes olvidarte de ser secretario de Gobernación y de tu futura presidencia. Arrestar al Chapo es el golpe que usted necesita si quiere que su partido tenga alguna posibilidad de ganar las siguientes elecciones. A mí no me conviene que este gobierno tenga un golpe de popularidad con tu captura. Cruzaste la línea con la DEA. Te tiene un mensaje. Mayel Zambrano fue capturado esta mañana en la capital del país. El joven capo es parte fundamental de la logística del cartel de Sinaloa. Traidores. Recordale a tu jefe que cuando nosotros pedimos algo nos tiene que cumplir. Le haré llegar el mensaje. Me vas a hacer mucho más que eso. No. No quiero que te mate, Joaquín. Ni que te mate ni que te atrape. Escondite en la sierra como dijo el Bravo. A esta sierra solo entramos los que aprendimos a vivir en ella. Aquí vamos a estar seguros hasta que podamos volver a Culiacán. Con su abogado. Movido. Tras lo de Mayel, les están cayendo más operativos que de costumbre. Quiero que le lleves un mensaje a mi compadre Isidoro. Dile que recupere la casa y la reconstruya. A mí todavía me queda mucho tiempo aquí. Le dejo toda la casa para él. Nomás tengo una condición. ¿Qué te da el Chapo Guzmán? Es lo único que pide el arriero a cambio de heredarte lo que queda de la estructura de su organización. Dale las gracias a mi compadre.
Ahora que el Chapo se anda escondiendo, es momento de golpear a ese traidor. Salirnos por el sur, evitar la 24. Que me confirmen la ruta y nos movemos. Órale. Pásame otra cerveza y los papeles. ¿Has hecho un Robin Hood? Ahí te agradecen haberles puesto la luz. Ah, pues miren los políticos, compadre. Tengo a la gente contenta y ellos me avisan si ven algún movimiento. Yo cuido de ellos y ellos me cuidan a mí. Pásale. Órale. ¿El laboratorio está funcionando a toda capacidad? Fíjate las ganancias que está dejando la meta. Reinviertan el 25% en expandir el laboratorio, compadre. ¿Todavía se le puede sacar más? ¿Cómo va lo de Venezuela y Argentina? Eso ya está. Nuestra gente ya tiene lista la logística para armar dos laboratorios en Filipinas. Pensé que lo de Mayel nos iba a pegar más duro. Pero a nivel negocio no se siente su ausencia. Tú lo has dicho. A mí no negocio. Disculpa, Ismael. Sé que es duro de oír, pero Mayel está extraditado y la vida sigue. Sigue para todos menos para él. Ánimo. El negocio no para. Y nosotros todavía tenemos muchas cosas que hacer por la organización. Todavía no. Me llamaron del DF. Te andan buscando de una comisión. Esa entrevista es guía, señor. Además, a nadie le interesó la historia. A nosotros nos interesa, señor Ramírez. Nuestra comisión está investigando un caso para el que su testimonio podría ser de gran utilidad. Ciudad de México me queda lejos. Si quieren escucharme, tendrían que venir ustedes. Así será. Usted no tendría que moverse. Por favor, deme su dirección. Muchas gracias. Allá estaremos la próxima semana. Salúdame a tu padrino.
Conrado. Los de la comisión están sobre él. Tengo que adelantarme. El avión de mi padrino está esperando para llevarme a Nuevo Laredo. Voy contigo. No, es mucho riesgo. Cuanto más lejos de la investigación estés, mucho mejor. ¿Cuál? Ninguna. Es gente humilde. Mejor lleva una blusa sencilla. Berta, tienes que convencerlo de que no diga nada. Estamos juntos en esto. Tú sigue buscando algo con que desprestigiar a Olivares. Y confía en mí. ¿En orden? Salimos de Culiacán sin ninguna novedad, señor. Nadie nos vivió. Espérame. El doctor me dijo que sí puedo, pero me da miedo. ¿Qué doctor? ¿Estás enferma? Estoy embarazada. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Cuánto tiempo tienes? 2 meses. Te lo quería decir así en persona, para ver tu reacción. ¿Y ya sabes si es plebito o plebita? ¿Te importa? No. Si es plebito es Joaquín. Si es plebita, Joaquina. Es esa. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Esta es la casa del señor Víctor Ramírez? Sí, yo soy su esposa. ¿En qué le podemos servir? Me gustaría hablar con él sobre una entrevista que dio hace algunos años. Me dijeron que iban a venir la próxima semana. Todavía no preparo mi testimonio para la comisión. No vengo de parte de la comisión. Vengo de parte del secretario de Seguridad Pública. Conrado Sol. A ese señor no le interesó que me despidieran después de haber perdido mi pierna. Váyase. No voy a hablar con usted. El secretario no estaba al tanto de su despido. Me comentan que eres nuestro mejor hombre en informática. Si lo que busca está en la red, yo lo encuentro, señor. Necesito de tus conocimientos. Pero también necesito de tu discreción. Si haces bien este trabajo, te ganas un ascenso. ¿Qué tengo que hacer? Acceder al historial académico del gobernador de Hidalgo. Pero yo no tengo su número de cuenta en la universidad. ¿Y tiene el año de ingreso y el nombre completo? 1984. Licenciado en Derecho, Félix Olivares. Haga daño, por favor. Eso depende de ti. ¿Cuánto te paga el Chapo? Me da 50 mil pesos mensuales para repartir. ¿Entre cuántos? 5, conmigo 6. Te pago el doble. Y ahora trabajas para mí.
Quiero que me des las direcciones de todas las casas del Chapo aquí en El Salto. En esta casa se esconde el lugarteniente del Chapo. Estas dos sirven como laboratorios. Esta otra es una casa de seguridad. ¿Listos? Afirmativo. Cuando ordene, señor. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué pasó, Mostaza? Te llamo por el ataque de Isidoro. Dame detalles. ¿Y por qué no Elba? ¿Y si es machito? Elbo. Pobre plebe. Mi madre, es un hijo mío, no se va a llamar así. Si ya va a tener tu apellido, por lo menos que lleve mi nombre, ¿qué no? Yo voy a ser la que le va a cargar en meses. Y yo voy a estar a tu lado. Te voy a acompañar al próximo ultrasonido. ¿Cómo le vas a hacer? Yo me las arreglo. Pero el ultrasonido de mi plebe no me lo pierdo. Disculpe, señor. Isidoro se quitó nuestra gente en El Salto. Perdimos la plaza. Isidoro. Averigüe en dónde está. Sé que no nos va a volver a golpear. ¿Dónde se esconde Isidoro? No lo sé, señor. Después del Salto dijeron que iba para los Mochis. ¿Quién es su contacto en los Mochis? No lo sé, señor. Háblale al Bravo. El informe a Joaquín que vamos a mandarle refuerzos a Marcelo para defender los Mochis. Vamos, Taza. Tengo que ir a los Mochis a resolver algo. Prefiero que te quedes en Culiacán. No quiero que vayas, Joaquín. Si sales de aquí te pueden atrapar o algo peor. Piensa en el plebito. En eso estoy pensando. Los Mochis es una plaza importante. Una puerta de entrada a nuestra casa. No la podemos perder. No me quiero quedar sola. Menos ahora. No te vas a quedar sola, mi reina. Sabemos cómo movernos, sino cómo crees que te traje aquí.
Entonces espérame tranquila para ir juntos al ultrasonido. ¿Seguro que tus hombres no pueden defender esta casa? No, yo tengo que estar al frente. La organización me necesita. Víctor. Permítame un momento. Ya váyase, señora. Mi esposo no quiere hablar con usted. Señora, por favor. Si el secretario hubiera estado al tanto de su despido, no lo hubiera permitido. Él está muy agradecido con gente como su marido. No es justo que ustedes estén pasando dificultades después de todo lo que le ha hecho por el país. Es muy terco. No la va a recibir. Sí, cambia de opinión. Por favor. Llámeme a este número. Y dígale a su marido que yo también soy terca. Voy a insistir hasta que me reciba. Con permiso. El historial académico de Félix Olivares es tal como me lo pidió. Según esto, entonces, solo llegó hasta sexto semestre de la carrera de Derecho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Joaquín. ¿Cuándo se quieren mover para Los Mochis? Lo antes posible. ¿Cuántos hombres llevan de aquí? Unos 20 hombres, y allá nos dan alcance otros 30 más. Esta zona está invadida por la Marina, y en las carreteras hay retenes militares. Se puede hacer lo que pides, pero te va a salir caro. ¿Cuándo ha salido barato, Jorge? Listo. Yo coordino cuándo es el mejor momento para tu salida. Hay que evitar Guasave. A uno lo sacamos por tierra y otros por aire. Con ellos. Aquí nos dividimos en dos. Ustedes me siguen hasta la avioneta. Son 5 kilómetros más. La pista está del lado derecho. Marcelo nos espera en Los Mochis. Ya envió el reporte de los primeros movimientos de Isidoro. Empezaron los balazos. No te salió el trabajo.
Por lo menos escucha, a ver qué tiene que decir. Gracias. El secretario quería venir personalmente, pero la injusta investigación que se le está haciendo lo impide. Muy pocos políticos entienden que la única manera de acabar con el narcotráfico es dividiéndolo por dentro. Usted sí lo entiende, ¿verdad, Víctor? El secretario también. Por eso toma algunas decisiones que son difíciles e impopulares, como la que lo implicó a usted. ¿Qué quiere? Si cuando venga la comisión que lo investiga, usted declara que luchó al lado del cártel de Sinaloa, perjudicará la labor del secretario durante años contra el narcotráfico. Yo solo voy a contar la verdad. Además, la comisión son los únicos que se han interesado por mí en mucho tiempo. Si la comisión tuviera algún interés, le habría ofrecido una ayuda concreta. ¿Le han ofrecido una prótesis para su pierna? ¿Una pensión? Eso es lo que yo vengo a ofrecerle, Víctor. Permítale al secretario resarcir en algo el daño que le causó sin saberlo. Una prótesis le permitirá volver a ganar el sustento para su familia. Y una pensión os asegurará de por vida. Acompañar, señor. A partir de este momento queda en manos de Marcelo. Dale las gracias de mi parte al gobernador. Con mucho gusto, señor. ¿Qué pasó, chavalones? ¿Vamos a el Isidoro o qué? ¡No, señor! El camino está libre. ¡Oiganse! ¡A las tocas! ¿Por dónde se metió ese hijo de la Marcelo? Por las calaveras, cerca de la curva del diablo. Está queriendo quitarme la mejor entrada de la ciudad. ¿Qué tan armado viene? Son vienen bien pesados. Ya nos mataron 6 hombres y tenemos más heridos. Pues ahora que llegamos, ya valió madres. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí están, en la mera curva del diablo. ¿Hay forma de llegar por atrás? No hay carretera. Hay una colina ahí al lado. Por la colina seríamos blanco fácil. Vamos con nuestra gente. Voy a matar esa. Thank you.
sigan avanzando, se nos va a complicar controlarlos. Voy a llamar refuerzo. Venga conmigo, señor, venga conmigo. Aquí me necesitan. ¿Soy yo? ¿Soy yo, señor? Le dimos en la madre, señor. Defendimos la plaza. Extrañamos, señor. Por aquí Marcelo supo cómo seguirla. Isidoro escapó, pero defendimos la plaza. Los Mochis sigue siendo nuestra. Muy bien, Marcelo. La batalla no espera a nadie, ni siquiera a mí. Antes que nada, queremos agradecerle por recibirnos. Su testimonio puede ser fundamental para demostrar los posibles vínculos del secretario de Seguridad Pública con el narcotráfico. Lo escuchamos. Dile a los señores lo que les tienes que decir. Esta entrevista me la hicieron en un mal momento. Ya me habían separado del cuerpo y yo estaba muy enojado. Había pasado un año. Yo casi había perdido la vida peleando contra el narco. Y ya se habían olvidado de mí. Por eso dije lo que dije, para llamar la atención sobre mi caso. Todo lo que dije en esa entrevista es mentira. Yo nunca peleé al lado de los de Sinaloa. Yo siempre peleé contra ellos y contra todos los narcos. Thank you.
Tras el informe elaborado por la comisión, su nombre ha quedado limpio de los rumores que lo vinculaban con el cártel de Sinaloa. ¿Qué opinión le merece que se le haya investigado? Que se haya formado una comisión para investigarme no es más que una comprobación de la buena salud de nuestra democracia y del Estado de Derecho de la República Mexicana. Lo único que espero, por supuesto, es una nota de retractación por parte de su colega, Omar Pardo. Espero que nunca hayas dudado de mí, Esteban. Por supuesto que no. Tal vez esto te interese también. Creo que alguien quería desviar la atención. Hay que tener cuidado en los pequeños detalles. ¿Qué es este número? La cédula profesional de Félix Olivares. Su título de licenciado en Derecho es falso. ¿Estás listo para ser mi secretario de Gobernación? Será un placer. ¿Quieres un whisky? Por favor. Gracias por todo, Jorge. Gracias por prestarme tu rancho. A toda madre. Aquí vas a estar a gusto. Bueno, te dejo en tu casa. Gracias. ¿Ya iba la señora? Sí, señor. Está en la parte de atrás. ¿Qué hubo, mi reina? ¿Cómo va ese plebito? Plebitas. Son dos niñas gemelas. Me hubiera encantado estar ahí. Pensé que me ibas a esperar para ir al ultrasonido. Yo pensé que no te iba a volver a ver. Pero aquí estoy, sano y salvo. ¿Cómo les vamos a poner? Ya les elegí los nombres. ¿Qué pasa, Elba? No tengo de otra. ¿Qué pasa si te matan o te extraditan? Voy a tener que tomar todas las decisiones sobre nuestras hijas yo sola. Eso no va a pasar. No tienes cómo saber. Si los gringos extraditaron a Mayel, también te pueden extraditar a ti. Yo tampoco quiero que pase, Joaquín, pero te andas exponiendo. Y es así, yo te necesitamos, pero si nos llegas a faltar, vamos a seguir adelante sin ti. Y a ganar votos por todo el Triángulo Dorado. A reparar escuelas, pintar bardas, limpiar iglesias. Y que les quede bien claro que todo eso es gracias a Esteban Prieto. ¡Estamos! ¡Sí, señor! Solo quedan 9 episodios. Todo se vale en este juego de poder. Chapo va a saber por quién van a votar. Si el PPI no gana, pues no la van a contar. Pero la traición siempre está a la vuelta. Quédense, por favor, tranquilos. Vamos a capturar a Guzmán. El Chapo, temporada final. Mañana a las 10:09 Centro, por Univisión.